La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. La reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que hoy discutimos, que se debe a la iniciativa del diputado Javier Hidalgo, parte de precisar y añadir conceptos urbanísticos como los de movilidad activa, que consiste en la capacidad, facilidad y eficiencia del tránsito a pie, en bicicleta o a través de otros vehículos sin motor, y el concepto de accesibilidad universal, que promociona una planeación urbana que facilite el acceso a todos, lo que tiene que ver con una densidad poblacional sustentable, con las redes viales y los equipamientos necesarios que lo posibiliten. Pero también incluye el dictamen de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, una jerarquía de movilidad que da preferencia a los peatones, a las personas con discapacidad, a los ciclistas, a los usuarios del transporte público y que también considera a los prestadores de servicios de transporte y a los automovilistas. Las políticas urbanas y metropolitanas deben tender a la observancia de los conceptos antes mencionados y deben emanar de diagnósticos objetivos y de planes estratégicos sólidos de mediano y largo plazo. Debemos reconocer que hasta hoy en ciudades tan importantes como la Ciudad de México reinan las ocurrencias e improvisaciones. Un caso emblemático es la ampliación del límite máximo de velocidad en las vías primarias de la Ciudad de México, que las autoridades elevaron de 50 a 80 kilómetros por hora para después reducirla al límite anterior, sin preocuparse siquiera por reformar la Ley de Movilidad. Pugnemos por una política urbana y metropolitana más racional, planeada y sustentable, como lo establece esta reforma. Prioricemos al peatón, a las personas con discapacidad y a quienes usan la bicicleta como medio de transporte. Promovamos el uso del transporte público y de automotores híbridos y eléctricos para reducir las emisiones de contaminantes. Así es como garantizaremos el derecho a la ciudad, el cual debe beneficiar tanto a la población urbana del país, que desde hace décadas es la mayoría, como a los habitantes de las zonas rurales que concurren a las ciudades para realizar compras, vender sus productos o acceder a servicios públicos. Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD votará en favor del dictamen propuesto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias.